Estamos acá realmente haciendo los controles pertinentes. También está la gente de Interpol, están colaborando, están ayudando. Sí, mañana es un día festivo porque es la independencia de la República, hermana República Argentina. Entonces hay una gran afluencia de ciudadanos argentinos. Bueno, ¿qué tipo de controles están realizando en estos momentos ahora, don Rodolfo? Sí, Interpol está haciendo los controles de verificación de personas, si en qué condiciones están solo las documentaciones, están en regla. Y nosotros siempre el ingreso de personas de distintos ciudadanos, de distintas extranjeros, de distintos países, ¿verdad? Bueno, ¿tiene algún número ya de cuántas personas han ingresado ya al lado paraguayo hasta el momento, don Rodolfo? Tenemos un estimativo desde la semana pasada que se acercan los 10.000, 12.000 personas por día que están ingresando. Es muy positivo, inclusive para el comercio, ya que en la zona del circuito tuvo un bajón y ahora puede incrementar esto. Sí, realmente es importante la afluencia de los ciudadanos argentinos, ¿verdad? Para el comercio, tanto el turismo, las casas gastronómicas, los restaurantes y para todo, ¿verdad? Bueno, y ya que tocamos también el tema de la Interpol, ¿cómo se viene trabajando con ellos? Vimos también en ese primer día ya algo muy positivo, se puede aprender a personas con orden de captura, ¿cómo ve usted eso? Sí, la gente de Interpol está haciendo un excelente trabajo. Están haciendo los controles aleatorios, ¿verdad? Por personas que no que se están buscando, sino aleatoriamente. Personas se les pide sus documentos, se controla, se ingresa a la base de datos y así si tiene alguna restricción, entonces se realizan los trabajos pertinentes, ¿no? Bueno, ¿el trabajo ya con la Interpol va a ser permanente o tiene algún tiempo de fenecer este conjunto? Eso ya tendrías que verlo con la gente de Interpol, porque nosotros siempre para todo, para el ingreso, todas las personas estamos interesados que continúe eso. Eso es importantísimo, ¿verdad? Ya es una cuestión de la policía, de Interpol, ¿verdad? ¿Cuándo el funcionamiento hasta ahora, entonces sin sobresaltos aquí en la mañana, en los días anteriores? No, siempre estamos poniendo la mayor de la voluntad para hacer el mejor trabajo posible, brindarle el mejor servicio a los turistas extranjeros, al hermano argentino y a todos los conciudadanos que vienen también de vacaciones, los paraguayos que vienen de vacaciones también, ¿verdad? Y aprovechando este feriado largo, vine que hace un año que no venía acá a Encarnación, aprovechando la hospitalidad de la gente, la buena comida y los precios, que ahora subieron un poco, pero yo veo toda esta cantidad de gente y me doy cuenta que tanta crisis, como dicen, no hay, porque todos los argentinos nos estamos viniendo para acá a gastar. Así que me gusta mucho la hospitalidad también de los de acá de Encarnación. Muy buena gente, creo que mejor que Asunción. Excelente. Bueno, hasta el momento sin sobresaltos, entonces, sin inconvenientes en cuanto a las gestiones. Sí, me gustó mucho la entrada, que es mucho más rápido. Ahí los cuatro puestos tipo peaje, que había leído que eran nuevos. Y anduvimos muy rápido. Pero venimos a comprar y a pasear de paso. Claro, conoció la ciudad o ya viviendo en constantemente, es la primera vez que viene. No sé ni cuántas veces vine, pero no es ni la primera ni la última. Claro. Bueno, ¿qué le parece la atención aquí en el lado paraguayo? Bien, bien. La verdad que siempre estamos contentos con los hermanos paraguayos porque como somos de acá de Misiones, necesitamos siempre la buena atención de la gente.